tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos, por supuesto, donde las estrellas, perdón, son los alumnos. Y en esta ocasión nos encontramos con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Efectivamente, como pueden ver, tengo a mi lado a los chicos de las 10, pero antes de empezar con el tema, porque traen un tema muy interesante y muy importante, perdón, pues las presentaciones, ¿verdad? Comenzamos con... Pasen el micro para que se presente. El más cerquita. Melanie. Melanie. Jennifer. Jennifer. Rodrigo. ¿Y cómo me presento? Dice. Esther. Esther. Ok, chicos, platíquenos. ¿Dónde está ubicada la 10? La técnica 10 se encuentra sobre Avenida Doctor Río de la Loza, esquina con Doctor José María Vértiz, en la colonia Doctores. Ok, muy bien. Y cuéntenos cómo es físicamente la escuela 10. Pues es muy grande. La verdad, tiene varias áreas recreativas en donde podemos hacer juegos, talleres y pues, estudios. Ok. ¿Qué es lo que más les gusta de su secundaria? Pues lo que más me gusta de la secundaria sería como que la parte en donde está el huerto. Ok, que es de lo que nos vienen a platicar, ¿verdad? Sobre el huerto escolar, así se titula, ¿no? Ok, muy bien, pero antes quiero que me platiquen un poco acerca de sus laboratorios. ¿En qué laboratorio van? Bueno, yo voy en el laboratorio que está en el tercer piso. Ajá. De biología, y pues está muy, muy grande y hay muchas cosas. Por ejemplo... Bueno, pero me refiero a su laboratorio técnico. ¿Qué llevas? ¿Ofimática? Ah, ofimática. ¿Llevas sí, ofimática? No, informática, perdón. Informática. ¿Qué sí. ves en informática? Cuéntanos. Sobre las computadoras, la técnica, qué hacer en Word, Paint y todos esos programas. ¿Qué es lo más padre que has realizado dentro de tu laboratorio? Hacer una maqueta sobre la computadora. Ok. ¿Con qué material lo hiciste? Cartón y pinturas. Ok, muy bien. ¿De qué lado? El único galán que nos acompaña. Yo tengo diseño industrial. Es un taller muy bonito. Bueno, en mi opinión es muy bonito. Porque en este nos han enseñado sobre la técnica, la tecnología, el espacio arquitectónico, las proyecciones, vistas ortogonales, o sea, muchas cosas. Y lo que más me ha gustado fue que el año pasado hicimos una maqueta de una casa. ¿Cuáles son las vistas ortogonales? Las vistas ortogonales son las formas de ver la perspectiva de ver de una figura, como por ejemplo el isométrico, la axonométrica, la vista militar, esos. Ok, muy bien. ¿Y por qué te gustó hacer la maqueta? Porque fue diseño propio, fue por diseño propio y la pudimos pintar como quisimos, acomodar muebles. Sí, está muy bonito. ¿Cómo fue tu diseño? A ver, platícanos un poquito. Mi casa fue de 3 pisos. Ajá. Tenía muchas áreas verdes. La cocina estaba muy grande. No tenía cochera, porque yo no quiero tener coche. Ok, o sea, ya te visualizaste, dijiste. Ajá. Yo. ¿Por qué no quieres tener coche? ¿No te gusta? Porque no me gusta. ¿No te gusta manejar? No, no me gusta manejar. ¿Preferirías una bicicleta? No sé andar en bicicleta. Oh, pues, o sea, a caminando, caminar. ¿No? Caminando. Ajá. Y si te quieres ir de paseo así, no sé, a un lugar muy lejos de aquí, ¿cómo lo haces? ¿Camión o en avión? ¿Sí eres amante del transporte público? Sí. Ok, muy bien. ¿La que sigue? Pues yo también voy en diseño industrial. Ahí, bueno, como soy en primero apenas, pues apenas estoy realizando lo que son las vistas de los cubos o las vistas de ciertos materiales. Y pues lo que más me ha gustado es hacer cada una de las láminas, que consiste en representar una hojita que me dan y representarla de la forma que tú veas, con tal de ponerla ahí, ya. Ok. Tú ya eres de primero, pero ya estás a unos días o unos meses más bien de ya pertenecer a segundo grado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Primer año sí fue lo que esperabas para ti en tu etapa? Pues algo, en ciertas razones sí, y otras ¿sí? pues así como de que no, la verdad no. ¿Conociste ya a tus amigos? Ya. ¿Ya tienes amigos? Ya, ¿muchos? Varios. ¿Sí? ¿Le hablas a otros grupos? Ah, sí. Ok, muy bien. De este lado, ¿me recuerdas tu nombre? Melanie. Melanie, ¿verdad? Bueno, yo voy en el taller de ofimática y creo que lo que más me gusta es aprender a escribir en las máquinas, y el proyecto que más me ha gustado ha sido cuando hicimos como hojas recicladas.
Okay, ¿por qué? ¿Cómo lo hicieron en las hojas recicladas? Utilizamos hojas que ya habíamos ocupado, que ya estaban utilizadas, y las volvimos a juntar, y con agua y otros materiales que eran como resistol, volvimos a crear una hoja. Ok, muy bien. ¿Hicieron varias? Sí. ¿Y en esas sí trabajaron? ¿O sí han trabajado? Sí, sí hemos trabajado. Ok, muy bien, chicos. Pues ahora sí, platíquenos cuál es su materia favorita. Ay, sus caras así de híjole, no tengo. Todas deben de ser sus favoritas, pero ¿cuál es la que más les gusta? La que más me gusta es inglés. De hecho, quiero de grande quiero ser maestra de inglés. Ajá. ¿Se te facilita mucho el inglés? Algo. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿De este lado? Pues se podría decir que mi materia favorita es historia, porque pues me gusta mucho saber qué pasó antes de que naciéramos nosotros. Y así como que mediante esto visualizarte qué va a pasar en un futuro. O sea, me gusta mucho. Y también saber los movimientos armados que ocurrieron en México, o las guerras de otros países, o los tratados internacionales, cosas así. Okay. ¿Algún consejo que tú quieras darle a los compañeros? Porque hay muchos alumnos, y me considero una de ellas, que en lo personal no nos llamaba la atención la historia, se nos hacía muy aburrida. ¿Algún consejo que tú nos puedas dar como para agarrarle el gusto hacia la historia? Pues busquen algo que les guste, porque obviamente, como su propio nombre lo dice, todo tiene su propia historia. Entonces, así como puede ser que este micrófono tenga una historia pasada y haya personas antes de nosotros, perdón, o sea, busca algo que te interese, algo que te interese, y busca su historia, y con eso te vas a interesar más por la historia. Ok, muy bien, muy buen consejo. A mí, pues, la materia que más me gusta es biología. Porque pues hay ciertas cosas que no sabía desde antes y ahorita que ya sé, ya más o menos las manejo. Ajá. Y pues me gustaría, aparte, ser de grande bióloga marina. Eso está bien padre. Uh-huh. Tengo una amiga que está estudiando eso, de hecho está radicando en Los Cabos, y sí, es muy padre. Nos manda luego unas imágenes muy bonitas. Ok, ¿de este lado? Bueno, creo que mi materia favorita sería física. Física. Sí, porque, bueno, no sé, me interesa mucho, se me facilita saber sobre casi todos los temas. Ok, muy bien. Y obviamente no todo el tiempo ustedes son estudiantes, ¿no? ¿Qué hacen en sus tiempos libres, chicos? Cuéntenos un poquito. ¿A quién le gusta leer? ¿A quién le gusta hacer ejercicio? ¿Quién se siente actor y va a clases de teatro? Yo todos los viernes a las 6 voy a karate. Y todos los sábados voy a clases de inglés. Ok. Y los domingos, no, los domingos no hago nada. Más que dormir y dormir y dormir. ¿Tú vas en tercero ya, en segundo? No, en primero. ¿En primero? ¿Quién es el de tercero? Tú. Ok, ¿ya hiciste el examen de la prepa? Ya, el sábado pasado. ¿Y qué tal, cómo te fue? Pues, a mí se me hizo, en mi opinión, estuvo medio fácil. Venían cosas que sí aprendí y que sí nos enseñaron los maestros. Entonces no se me dificultó tanto. Fue más como que el examen te intentaba confundir, pero sí estuvo muy bien. ¿Qué te gustaría estudiar? Arquitectura. ¿Arquitectura? Ajá, arquitectura, o en caso de que no llegue a ser arquitecto, veterinario. ¿Pero por qué en caso de que no? O sea, tu primera opción es la arquitectura, ¿no? Ajá. Ok, ya le pusiste el ojo ahí. Muy bien, ¿y qué haces en tus tiempos libres? Pues en mis tiempos libres me gusta escuchar música, me gusta leer, y a veces, y estoy en una academia de baile. ¿Bailas? Entonces, ajá, lunes, nada más descanso jueves y domingo. Ok, ¿y qué clase de baile? ¿De todo tipo? De todo tipo. ¿O en específico? Sí, de todo tipo. O sea, si te ponemos ahorita una bachata, ¿nos puedes bailar un poco? No. ¿Por qué no? Porque soy medio penoso. Ah, bueno, ok. Luego con más calma vienes a darnos una muestra de baile. De este lado, ¿qué haces en tus tiempos pues, libres? Pues lo que yo hago en mis tiempos libres más a menudo es escuchar música, ya que pues entre semana casi no salgo. Y pues si salgo, pues es así como de que, pues qué emoción, ¿no? Y pues sí, música, a veces leo libros, que pues sí me aburro en algún momento, así ya me pongo a leer. O también me pongo a colorear. Ok. ¿A ti qué te gustaría estudiar? A mí me gustaría estudiar, bueno, ser bióloga también. Bióloga, siempre me he quedado con eso. ¿Otra opción no tienes? No. Ok, muy bien. ¿De este lado? Bueno, a mí lo que me gusta hacer en mis ratos libres es leer y estar en la computadora como que diseñando fotos y así. ¿Y te gustaría estudiar? Bueno, me gustaría estudiar letras o ser psicóloga. Ok, muy bien. Ahora sí platiquemos un poco acerca del huerto escolar.
¿De dónde surge este proyecto? ¿Cómo es que se les ocurre la idea? ¿Qué, cómo es? ¿Para qué nos ayuda? Cuéntenos, ¿quién quiere empezar? Pues todo surgió por iniciativa de Ciceana, una fundación en pro del medio ambiente, que pues así de un día para otro, literalmente, a los maestros avisaron a ciertos alumnos que tenían que formar parte del nuevo huerto escolar. Entonces lo que pasó fue que así nos llamaron a varios alumnos de todos los grados y nos empezaron a dar capacitación teórica acerca sobre cómo mantener un huerto, qué es un huerto, cosas así, ¿no? Relacionadas con el medio ambiente. Y pues así empezó la capacitación. Y a la mayoría sí nos gustó mucho esa idea, porque pues, por ejemplo, yo vivo en departamento y no estoy tan cerca de naturaleza, entonces así en el huerto me sensibilicé más con el medio ambiente. Ok, y así brevemente, ¿qué es un huerto? Siguiente pregunta. Okay. El huerto escolar trata sobre cómo cuidar al medio ambiente. Ajá. Cómo cuidar a las plantas, no es simplemente de, le echo agua y ya, está saludable. No, o sea, hay que darle cariño, amor, cuidarla, ver que todo esté en buenas condiciones. Y pues es eso, cuidar al medio ambiente. ¿Es cierto que si les hablas bonito a las plantas, crecen más? Bueno, yo no les hablo bonito, pero bueno, pero sí crecen. ¿No les han dicho sus abuelitas? ¿O no han visto a sus tías? Bueno, de hecho mi abuelita tiene un jardín y sí les dice, mi amor, que de esto y el otro, mi plantita hermosa y todos sus cuentos. Yo la verdad soy muy mala para eso de las plantas, yo prefiero tener plantas artificiales. Sí me gusta la naturaleza, sí la cuido mucho, pero yo el hecho, o sea, yo decir, yo quiero plantas en mi casa o amo las plantas y las cuido, no, la verdad no, se me mueren. Debo de reconocerlo. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué más cuenta su huerto? Nuestro huerto cuenta con varias macetas en las cuales, 25 módulos en los cuales tenemos plantadas plantas de ornato, silvestres o frutales o de verdura. ¿Qué clase de frutas? Por ahorita no hemos tenido ninguna, pero nos acaban de llegar fresas y un cerezo. Ok, qué rico. Luego nos traen. Ok, ¿y cómo es el cuidado hacia este huerto? El cuidado pues consiste en tres partes. La primera es revisar que no tenga ciertos animalitos o plagas. La segunda es fertilizar y cubrir, que es para que... Tiene un tipo como de jugo especial para las plantas. Bueno, okay. Un liquidito, ¿no? Un líquido, ajá. Okay. Vermi, es el vermi, que consiste pues, en pipí y agua y 50% de agua. Ah, ok. Y ya con eso se fertiliza. El cubrirlos es tapar las raíces que están de fuera. Uh-huh. Okay. Y la última parte es ya quitarlas o desplantarlas de ahí y consumirlas. Ok. ¿Es difícil mantener un huerto, chicos? A ver, Melanie. Bueno, no es que sea difícil, solo que es como que más tedioso porque se tiene que tener ciertos cuidados, no puedes solo tener el huerto y ya. No es difícil, pero sí es un poco tedioso. O sea, bueno, poquito. Se tienen que tener ciertos cuidados, o sea, no simplemente puedes tenerlo y así. Ok. Obviamente este huerto pues no nada más ustedes lo cuidan, ¿no? Me imagino que todos en la escuela tienen cuidados hacia él. ¿O cómo está ahí la onda? Aquí lo que pasa es que la organización es diferente. Como había repetido, solamente ciertos alumnos están incluidos en el huerto escolar. Y el problema es que hay como que mucha antipatía de parte de los demás alumnos hacia el huerto. Porque, o sea, a algunos le dices, oye, ¿me acompañas al huerto? O no quisieras ir a ver el huerto. Y hay personas que pues no les gusta o les da igual, de plano. Entonces no les interesa y ahí pues eso está mal. Entonces nada más así como, vuelvo a repetir, solamente ciertos alumnos somos los que estamos a cargo del huerto. Ok, muy bien. ¿Un mensaje que quieras darles a tus compañeros que aún no tienen esta sensibilidad hacia la naturaleza y específicamente hacia el huerto de su escuela? Pues es que principalmente yo me consideraba una persona
no muy ecologista, pero, o sea, no me gustaba mucho la naturaleza, no estaba muy sensibilizado con ella. Era, mi mamá también tiene plantas y era así como de, nada más era de regar la planta. Pero ahora me doy cuenta de que son cuidados distintos, es cuidar una planta, es como si tuvieras un bebé o un hijo. Entonces sí es como que te sensibilizas mejor. Y sí está muy bonito porque, pues, te vuelves una mejor persona y más sensible. Ay, ya sentí feo, si de por sí una planta se me muere, imagínense un hijo. Ay, Dios. Ok, muy bien. Pues ya casi terminamos el programa. Quiero felicitarlos por este hermoso proyecto que traen. Sigan así, chicos. Pero antes quiero que igual, como su compañero lo hizo, ustedes, chicas, les den un mensaje a sus compañeros, hacia las nuevas generaciones que vienen para la 10, para que mantengan todavía este proyecto y no lo dejen morir. Bueno, que se sensibilicen. Es algo muy bonito. Y de hecho, para los que entren a primero, nosotros los vamos a capacitar para que ellos sepan, y así los que entren a tercero, los que salgan de tercero, los de segundo pasen a, que diga, ay, me confundí, los de segundo capaciten a los de primero y así puedan hacer lo mismo que nosotros. Okay, de este lado. Pues que experimenten, que no dejen llevarse por las opiniones de los demás y experimentar y ver por ustedes mismos lo que es el huerto. Y pues sensibilizarse principalmente y tener esa conciencia de cuidar el medio ambiente. Okay. Melanie. Pues también podría ser que con el huerto es como que nos vamos ayudando porque es una responsabilidad. Y pues es muy bonito, bueno, yo que he estado participando en esta experiencia, es muy bonito, como que te relajas y a veces te ayuda a desestresarte. Ok, muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí, esperamos verlos pronto, a ti esperamos también verte pronto ya siendo una persona realizada profesionalmente, que nos vengas a presumir que te quedaste en tu primera opción, ¿vale? Sí, muchas gracias. Ok, chicos, ¿algún un mensaje o un saludo que quieran enviar? Sí, al director de nuestra escuela, a mi mamá, más que nada, Carla, te quiero mucho, mamá. Un saludo al director ingeniero Andrés Larios Monroy, a la subdirectora Almadelia Macedo Palma, al subdirector académico Eulogio Lucio León Salazar y a la profesora Diana Leymon Rocha, que es la coordinadora de del huerto escolar. Ok. Bueno, al profesor Enrique Flores Cabello, que también nos apoyó a todos en esta experiencia, a mi mamá Mayra y a mi papá Mario, que me dieron también el apoyo de poder estar aquí. Ok. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mis amigas, que son Hazel, Mayra y América. ¿En qué quedamos con la profesora que los acompaña? Bueno, y también a la profesora Diana Luz Leymon Rocha, que es la que nos ha estado ayudando y asesorando pues desde que empezamos este proyecto. Lo primero que les digo y lo primero que se les olvida, muchachos, de veras. Ok, pues muchas gracias, como ya lo mencionaron los alumnos, a la profesora que los acompañó el día de hoy, sobre todo a las autoridades de su colegio por darles las facilidades para acudir aquí al programa, y un saludo en especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da a nosotros para realizar este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Bueno, pues yo soy Adri y hoy me encontré con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 10. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Adiós.